Bueno, aquí te ponen dos ejemplos. Movimientos de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. Campo paralelo al desplazamiento inicial de la carga. ¿Quién me está contando, eh? Ah, vale. No, ya está, ya está. A ver, si tú tienes una partícula que se está moviendo para acá. Sí. Si el campo va para acá. Si las cargas negativas están aquí, las positivas están aquí. Si esta carga es positiva, lo va a acelerar. ¿Vale? Si es negativa, lo que haría sería frenarlo, pararlo y te empezaría a tirar para acá. Entonces, lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No, depende. En algunos sí, en otros, en algunos te dicen, sí hay que tener en cuenta la gravedad. No hay que tener en cuenta la gravedad. En general, no hay que tener en cuenta la gravedad. En este te dicen, en una región del espacio existe un campo eléctrico de menos 1 por 10 elevado a 3 newton coulombio. Te ponen I para que esté en el mismo eje. Un protón penetra. Qué guarro el protón. En dicha región con una velocidad de 1 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Calcular su posición un microsegundo después de haber penetrado en esa región. Entonces, si es menos 1 menos i, el campo va para allá. Y la velocidad va para acá. Como es un protón, las cargas negativas están aquí, lo que va a hacer es frenarlo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la aceleración de frenado? Pues tú sabes que la fuerza es la masa por la aceleración. Entonces, en este caso la fuerza es la fuerza eléctrica. Y tienes que saber la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a menos 19. El campo te lo dan. La masa del protón te la dan. Nueve coma 58 por 10 elevado a 10. Negativa porque hemos visto que va para atrás. O sea, si yo considero que el protón va para allá, este va para acá. ¿Y qué tienes que hacer? Velocidad. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad, ¿cómo es? La velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Vale? Entonces la velocidad sería 1 por 10 elevado a 5 menos 1 microsegundo. 10 elevado a menos 6. Ah, que me piden la posición, bueno, me piden las dos cosas. La velocidad sería 4.200, aquí da 4.000. ¿Vale? Ha frenado un montón, ¿eh? Porque iba a 10.000. Ha bajado 4.200. Y la posición del movimiento electrónicamente acelerado, ¿cómo era? ¿Cómo era? Sería velocidad inicial
por el tiempo, que es 1 por 10 a la menos 6, menos 1 medio por la aceleración negativa, por el tiempo al cuadrado. Número raro, pero bueno. Dice que da 0,052 metros. Es decir, frena en 5 centímetros. Este es un tipo de ejercicio y el otro es cuando el campo va tirando.